Esta última presentación se llama El ejercicio de la violencia tras las negociaciones del conflicto armado colombiano. En ese caso, bueno, me presento, Steven Riascos, vengo de la Universidad de Antioquia. Esta es básicamente la agenda que vamos a seguir en este punto. Vamos a ver algunas motivaciones, vamos a ver algo de la hipótesis que se maneja, algo de, digamos, algunos componentes que están en la literatura, algo de una evidencia, digamos, que les voy a presentar. Y, digamos, ahí básicamente vamos a desglosar como toda la estrategia empírica, vamos a ver las conclusiones y algo de las discusiones en torno al, digamos, al conflicto armado. Entonces, para iniciar, básicamente el conflicto armado colombiano, pues, es un conflicto que ha resultado muy costoso. Una estimación que hizo en cierto momento el Instituto para la Economía y la Paz decía que podía llegar a estar por el orden del 10.8% del PIB. Entonces, pues digamos, para un conflicto que ha tenido como toda la prolongación, que como es el caso colombiano, pues por supuesto que digamos que ha resultado muy costoso. Hay un factor adicional, y es que Bushnell, en su libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, dice que Colombia ha sido más territorio que Estado. Había una incapacidad histórica del Estado de habitar todos los territorios que componen la nación, y eso ha llevado a que diferentes digamos, actores violentos empiecen a ocupar esos vacíos que quedan en los territorios. En muchos territorios podemos ver que hay una cohabitación de actores armados, y a veces estos actores armados empiezan a colisionar entre sí, lo que ha llevado, digamos, también a que el Estado empiece a generar estrategias para, digamos, que estos procesos de generación de violencia en los territorios no se salgan de control. Hemos rastreado aproximadamente nueve procesos de negociación con actores en la ilegalidad, y es muy curioso que cada vez que se empieza a rastrear como estos procesos de negociación, lo que vemos al final es que la violencia no disminuye, sino que inicia un proceso como de transformación. Y esto ocurre básicamente porque el Estado, tras las negociaciones de paz, no ocupa el territorio, y pareciera más que un proceso de paz fuera como el equivalente a decir una subasta del territorio. Parece que le apuntara un poco a eso. Aquí algunos datos también que tenemos en la motivación, es que cuando vamos a las cifras de memoria histórica, el Centro de Memoria Histórica tiene registros del conflicto armado desde 1958, ahora hasta 2021. En este caso, pues vamos a abordar algunos hasta 2020. Uno ve que han habido más o menos más de 300 masacres, 260.000 homicidios, más de 32.000 secuestros, más de 8 millones de desplazados, más de 120.000 desaparecidos forzados, y hay más de 31 grupos que están en la ilegalidad. Esto nos habla un poco como de ese nivel de degeneración que ha tenido el conflicto armado colombiano, y digamos que estos son los aspectos que precisamente llevan a, digamos, como motivación para el desarrollo de este documento. La hipótesis que planteo en este caso es que las negociaciones generan en algunos territorios disputas entre los grupos ilegales que no se están adhiriendo al acuerdo. Cuando esto ocurre, digamos, lo que hace es llevar a una persistencia, una expansión y a una exacerbación de la violencia en los territorios. Básicamente, si lo vemos gráficamente, podemos ver que hay un conflicto inicial en un territorio, y hay un proceso de negociación con el actor armado que ocupa ese territorio. Luego de ello, si hay un acuerdo, se supone que el actor armado que ocupa el territorio debe irse, y debe entrar el Estado a ocupar ese territorio. Pero eso no pasa. Y como no pasa, son otros grupos los que empiezan a habitar ese territorio, y eso es lo que genera otras formas de violencia, que digamos aquí se utiliza en este trabajo el término exacerbación para ello. Básicamente, si hacemos una revisión ligera de algunos hechos que han ocurrido tras la negociación de estos nueve procesos, podemos ver, aquí en pantalla, digamos, voy a resaltar dos. Uno es en el periodo de 1982 a 1986, cuando se dio el proceso de paz o un proceso de diálogo con las FARC, el M-19, y el EPL.
en ese entonces llevó un genocidio de más de 4.000 militantes de la Unión Patriótica. Si nos vamos ahora al último, que es el acuerdo de paz con las FARC, desde 2012 que inició ese proceso de cese al fuego, hasta 2016 que se realizó pues ya su firma, vemos que hay toda una dinámica de asesinatos de líderes sociales que parece que se ha apropiado también de la dinámica de las regiones en el país. Un dato, digamos, para resaltar es que si nosotros revisáramos las estadísticas del conflicto, podríamos ver que es a partir de la década del 2000 donde se concentra la mayor cantidad de homicidios, digamos, en este caso, pues ligados al conflicto, y la mayor cantidad de desplazamientos. Entonces, pues más adelante vamos a ver esto porque también puede estar ocurriendo. Bueno, si nos vamos un poco, digamos, como a los hechos estilizados que podemos encontrar en la literatura, vemos que los conflictos armados principalmente, tienen la categoría de conflicto irregular en la literatura. En eso podemos encontrar que hay una motivación detrás de ese conflicto que impulsa la producción de violencia. Ahí podemos encontrar algunos trabajos como, por ejemplo, los de Grossman, que nos hablan de régimen de cleptocracia, en donde insurgentes quieren tomarse el poder y, digamos, a través de diferentes estrategias también, digamos, robar, por así decir, el Estado, o cooptar el Estado. Vemos también, está también el tema de la avaricia y la codicia que nos plantea Colette también en este punto. Y también hay un tema que plantea Kaldor, que son las nuevas guerras, principalmente en este conflicto irregular, donde son la población civil se vuelve el centro de atención en cuanto a ataques se refiere. Eso, digamos, que son como las motivaciones que están detrás del conflicto irregular, pero también encontramos en la literatura un componente territorial ligado al conflicto. Es decir, que digamos que la trayectoria que sigue el conflicto y la intensidad con que este se practica, digamos, va ligado también al territorio. Ahí voy a destacar, es un artículo de Blattman de 2020 que básicamente, digamos, en una comparación que hacen de los conflictos colombianos, del conflicto colombiano y el conflicto hindú, básicamente menciona que no hay mejor predictor en este caso que el mismo territorio. No nos dice, el territorio no nos va a decir la magnitud de la escalada violenta, pero sí lo más seguro es que si un territorio ha estado históricamente afectado, pues en el periodo posterior continúa así. También hay muchos estudios que se han enfocado un poco de plantear esos escenarios de comportamiento estratégico, donde opera, digamos, también este conflicto irregular y que, digamos, en algunos casos ha desenfocado en estos espacios de violencia sistemática y focalizada. Uno de esos documentos, por ejemplo, es el de Arjona, que Ana María Arjona lo que plantea es la idea de rebelocracias, que son la instauración también de órdenes que en conjunto a veces con la población, pues, digamos, se ponen de acuerdo para operar en un territorio, por así decirlo, para ocupar ese vacío estatal que no es ocupado inicialmente por el Estado. Hay otros documentos, principalmente también de Pren, que refiere a, digamos, a todos los eventos que se están viendo un poco de violencia focalizada, principalmente en líderes sociales. Y hay otro documento, que es el de Castillo y Riascos, en este caso, que plantea también cómo la existencia de mecanismos punitivos en un contrato criminal pues pueden generar esas escaladas violentas. Si nosotros ubicáramos un poco este documento, digamos, en esos tres ejes que se ha presentado, pues digamos un poco es para evaluar el desarrollo del conflicto y ver, digamos, un poco como ese comportamiento estratégico que se está teniendo en el caso de los actores armados. Si vamos a la base de datos, hay dos bases de datos que se utilizan. Una es de cultivos ilícitos, toma los datos del periodo, en este caso esa base, del año del 99 hasta el 2020, son aproximadamente 161 municipios que se encuentran, no todos al mismo tiempo, de manera intermitente. Y la variable que nos es relevante aquí es el área cultivada con coca. La fuente en este caso pues, es el Observatorio de Drogas de Colombia.
Si vamos al panel B, el panel B es el panel de violencia. Para este panel de violencia utilizamos los datos de 1980 al 2020. Vamos a analizar 101 municipios y vamos a basarnos en las variables, todas a nivel de víctima de asesinato selectivo, desaparición forzada, secuestro extorsivo, violencia sexual, reclutamiento urbano, masacres. Para cuatro actores que han sido, digamos, como los principales propulsores en el caso del conflicto armado, que son las FARC, el ELN, los paramilitares, el crimen organizado. Y ahí, digamos, también la base facilita la segregación también de las acciones estatales, que son menos exploradas en este trabajo. La fuente, entonces, en este caso, es el Centro de Memoria Histórica. Acá la estrategia empírica, básicamente, la vamos a desglosar en cuatro partes. Vamos a analizar primero el componente de disputa, luego el ejercicio de la violencia, que es lo que hemos estado llamando ejercicio de la violencia, luego una estrategia de expansión e intensificación, perdón, y vamos a ver un poco sobre la persistencia y la exacerbación. Para probar entonces la disputa, lo que vamos a hacer es ver sencillamente el comportamiento de la variable, en este caso de la producción de droga. Vamos a ver una variable que tome el valor de 1 cuando el municipio sea productor de droga, perdón, de coca en este caso, y vamos a crear otra variable que hable del control territorial. Esa variable que habla de control territorial va a tomar el valor de 1 si hay más, en este caso, más de 2 actores armados en el mismo territorio ejerciendo, pues, una presencia armada y violenta, y 0 cuando hay solo un actor armado, que en teoría ese sería el control territorial. Si ponemos a interactuar un poco estas dos variables, lo que estaría diciéndonos es que si se obtiene un valor positivo, en este caso, pues enfrentaríamos una cierta tensión territorial por competir en este caso por el recurso que sería la producción de droga. Si pasamos a graficar entonces así, digamos como la disputa y la coincidencia armada, vemos que hay periodos, por ejemplo, como han sido en el 98, en el 2003 y el 2006, que estuvo como en pleno auge esa coincidencia armada, pero poco a poco se ha, digamos, como reducido esa coincidencia armada, así también como se ha venido reduciendo, digamos, los lugares que han sido como foco de los cultivos de coca. Entonces, digamos, con este punto podemos pasar al segundo, que es para empezar a abordar el ejercicio de la violencia. Entonces, para el ejercicio de la violencia, recurrimos en este caso a la construcción de un índice de violencia. Este índice de violencia se utiliza con base en la metodología PCA, en el análisis de componentes principales, los cuales vamos a correr, digamos, vamos a tomar, digamos, como los vectores propios, en este caso para las variables del panel de violencia que ya se presentó, y se va a recurrir entonces al criterio de Kaiser para sencillamente saber qué componente debemos basar en este caso. Se generaliza una ecuación, que es esta que se presenta aquí, donde el phi sub i sub jt, en este caso, pues depende de las variables de violencia, y en ese caso, una vez es normalizado y, digamos, construido una serie, en ese caso nos habla verdaderamente habrá sido un ejercicio de la violencia, que entonces la violencia lo vamos a tratar como un fenómeno dinámico cuando hablemos, digamos, del ejercicio como tal. Entonces, si tomamos los valores del PCA, vemos que la primera componente tiene un valor propio, en este caso mayor a 1, que es lo que nos dice el criterio de Kaiser, entonces procedemos a tomar esta componente. Por lo cual, los digamos, coeficientes que estarían acompañando la ecuación serían entonces estos que se están presentando acá. La primera componente nos estaría explicando entonces el 67% de la varianza de los datos para ese momento. Si procedemos a construir la serie, podemos ver entonces que este ha sido como un poco el ejercicio de la violencia de los actores armados, de los cuatro principales actores armados. En este caso, podemos ver que las columnas que están como sombreadas representan los procesos de negociación de paz, y podemos ver en este caso, por ejemplo, que paradójicamente en el cese del fuego que se vivió con las FARC tuvieron digamos, también una actividad violenta, digamos, un poco marcada. Aquí hay algo muy importante, y es que cada medición en cada año es independiente a la otra. Es decir, en la construcción de ese índice toma como referencia el máximo, digamos, de violencia ejercida para ese año. Entonces, digamos, acá podemos ver un poco como
quizás es esa fase de recrudecimiento, pero pues eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Mientras que podemos ver que en el caso de los paramilitares, por ejemplo, se presenta, digamos, una disminución de esa actividad violenta que una vez terminado, firmado el acuerdo con las FARC, pues empieza también a crecer o a repuntar en este caso. Y es muy importante saber, digamos, que los paramilitares, también hay ciertos grupos con facciones o neoparamilitares que quedaron, digamos, como remanentes del acuerdo del 2006 con las AUC. Asimismo, digamos que también podemos ver que en el caso del ELN, el ELN ha presentado también como un repunte en, digamos, a raíz del cese del fuego con las FARC, pero esto lo vamos a poder ver también como un poco más adelante. En este caso, digamos que las diferentes líneas que se presentan representan tres grupos. Uno son, digamos, incluyendo todos los municipios, otros son incluyendo solo los municipios productores de droga y otros son los municipios sin producción de coca. En este caso, los tres, digamos, siguen la misma tendencia, entonces, digamos que no se marca un ejercicio diferencial, en este caso, en materia de producción de droga. Si nosotros quitáramos por un momento o evaluáramos los diferentes acuerdos y promediáramos esa variable del ejercicio de la violencia, que es esa variable que hemos denominado así, obtendríamos que los valores mayores de la variable se obtuvieron, uno, en el acuerdo del 82 y dos, en el acuerdo con las FARC. Entonces, acá digamos que nos habla también, entonces es como un posible escenario de recrudecimiento de la violencia que podríamos estar viviendo en estos momentos. Básicamente, si lo graficamos, sería un poco acá y digamos que básicamente los podríamos ver entonces en esta parte. Este sería el acuerdo durante el gobierno de Betancourt, que terminó con el magnicidio así de, perdón, con el genocidio de los militantes de la Unión Patriótica, y estaríamos viendo acá, en este caso, los resultados del acuerdo de paz, en este caso con las FARC. Es, digamos, también muy importante, y es que los datos pues muestran una actividad de las FARC durante este periodo de cese al fuego. Muchos le atribuyen esta actividad principalmente a las actuales disidencias que también quedaron los remanentes de este grupo. Para analizar entonces los procesos de expansión, vamos a recurrir entonces a la estrategia de presentar de analizar unos clústeres, para lo cual se va a utilizar la estrategia de los indicadores locales de asociación espacial, y vamos a verlos en los diferentes momentos del tiempo. Para ello, pues es muy importante, digamos, como vamos a tener cuatro resultados. Uno van a ser los clústeres de alta violencia, que van a ser como esos escenarios en los cuales hay una alta violencia que se rodea en un municipio de un vecindario de alta violencia, una isla que va a ser un municipio en el que hay un foco de alta violencia que está rodeado, en este caso, de una baja violencia, o una isla de baja violencia que va a ser el caso contrario. O vamos a encontrar en este caso unos clúster de baja violencia, que en ese caso refieren a un bajo nivel de la variable, rodeado de un bajo nivel de la variable en el vecindario. Si nosotros vemos los indicadores de Morán, pues podemos corroborar que en general se presenta una correlación espacial positiva, por lo cual la estrategia resulta válida, exceptuando en este caso para el crimen organizado en el periodo de 1980 a 1984. Este sería un poco el resultado que se obtiene, y lo que se puede ver, digamos, es que sí, digamos que podemos evidenciar que más o menos hasta el 2012 hubo un periodo de crecimiento, por ejemplo, de los clústeres de alta violencia. Esto es un poco porque, digamos, los diferentes acuerdos, principalmente después del 95, se ha mostrado que las FARC intensificaron y ampliaron su presencia a más de 396 municipios. Y podemos ver, digamos, que de cierta forma hay una, pues digamos, como diáspora que se mantiene ahí latente en los territorios. Si vamos a ver el caso del ELN, en el caso del ELN ocurre igual, pero digamos que también ha habido como un repliegue de las acciones, principalmente, digamos, que se han dedicado como a estar en el oriente del país, donde han consolidado un clúster de alta violencia. En el caso de los paramilitares, básicamente que se podría hablar casi que del Magdalena Medio, digamos, como por acá, más o menos, que han estado como concentrando su actividad, pues digamos que ahí podemos ver un poco como de esa intensidad del conflicto. Y en el caso del crimen organizado, pues su comportamiento sí ya ha sido, pues digamos, no enteramente homogéneo, pero podemos ver
también que de cierta forma tiene como una participación interesante, digamos, en los lugares que usualmente también se destaca el paramilitarismo y en este caso el ELN. Si nosotros entramos a evaluar entonces el término de persistencia, saber si un municipio se va a mantener en esa condición de estar, digamos, en esa condición de latencia de alta violencia, entonces vamos a utilizar para probar esta parte las cadenas espaciales de Markov, para lo cual vamos a utilizar, digamos, como todos esos insumos que nos que nos quedaron de los LISA y los vamos a entonces a meter así en esta cadena de Markov. Vamos a hallar después de la construcción de la serie de probabilidad un punto de quiebre y vamos a ver si esos puntos de quiebre coinciden o oscilan alrededor de periodos en los cuales se haya negociado el conflicto. Entonces, en ese caso, en los clústeres de alta violencia podemos ver que en general, digamos que si nos vamos al clúster de alta violencia, es aquel que presenta como el comportamiento más estable, la probabilidad cayó para los diferentes actores. En el caso del acuerdo del proceso de cese al fuego con las FARC y posterior firma del acuerdo. Aquí el único que aumentó fue el del paramilitarismo, que pues, digamos, presentó una probabilidad creciente. En el resto podemos ver que efectivamente al final del periodo posterior a la negociación con las FARC, los diferentes actores pues, presentaron una probabilidad positiva de seguir ejerciendo existencia de estos clústeres de alta violencia. Si vamos a hacer una prueba de quiebre estructural, podemos ver que casi todos los periodos que resultan significativos son posteriores a la década del 2000, principalmente oscilantes en dos fechas, unos cercanos al 2008 y los otros al proceso de inicio del cese al fuego con las FARC. Mientras que si lo vemos en el caso de exacerbación, en los casos de la exacerbación, sí, los resultados son un poco más interesantes en este caso, porque la probabilidad casi siempre que al final del periodo resulta positivo y creciente. Entonces lo que podemos estar viendo es que hay una probabilidad pues, latente, aunque pequeña, de que estos municipios que hayan estado en una condición de baja violencia, pues entonces empiecen a migrar unos escenarios de mayor violencia o de recrudecimiento en su ejercicio. También acá, digamos que resulta significativo casi todos los años por encima de la década de 2000 y coinciden o con el proceso de negociación que se tuvo en el 2003 y en el 2006, digamos en este caso, o con el inicio del cese al fuego en el 2012 y posterior celebración del acuerdo de paz en el 2016. Entonces, básicamente las conclusiones que se presentan son tres. Una es que los actores continúan recurriendo a la violencia como un mecanismo para dominar los territorios, en especial pues aquellos que contienen estas economías ilícitas. Se encontró en promedio 84 municipios que presentan entonces en promedio, digamos, como estos cultivos de coca y en los cuales hay una coincidencia de grupos armados. Y hay una correlación espacial positiva en el ejercicio de la violencia y los periodos más críticos se pueden ver entonces a nivel de expansión en las negociaciones del paz durante el gobierno Pastrana y el gobierno Santos y del paramilitarismo entonces con el gobierno Uribe en este caso. Acá una propuesta es ampliar la explicación o digamos que posteriores trabajos pueden empezar a profundizar un poco más en las explicaciones sobre el asesinato, por ejemplo, sistemático, esas formas de violencia más focalizadas que se están dando en este proceso de recrudecimiento del conflicto y ver precisamente las motivaciones que están detrás de este movimiento para desglosar un poco esas estrategias que están utilizando los grupos armados en el territorio. Y acá, digamos que también nos habla un poco y nos deja la expectativa, es como cuál es el papel, la hipótesis, perdón, en este caso que se ha venido levantando sobre la delegación del monopolio de la violencia que ha tenido el Estado. Los datos en ese caso, digamos que permiten explorar un poco esa cuestión. Si nosotros vemos un poco los lugares donde están los cultivos de droga y comparamos un poco el trabajo de PREM, podemos ver que muchos de ellos coinciden con lugares donde se están dando el asesinato de líderes sociales. Entonces, es necesario, empezar a
también a escudriñar un poco más esos mecanismos que se están activando en los territorios y que están llevando a esta dinámica, puesto que no son solo los cultivos ilícitos pues, que están exacerbando la violencia, sino que también hay otros factores que están en los territorios que están propulsándola. Y ya en materias de discusión, pues lo que este trabajo contribuye es a ver cómo las negociaciones de paz incompletas pues conllevan precisamente a que los grupos consoliden unos liderazgos, que esos liderazgos a veces inician esos procesos de expansión y que inducen a un mayor ejercicio de la violencia. Y eso hace pues que el ejercicio de la violencia se vuelque a uno más selectivo. No, pues no estamos en escenarios en los cuales hay escaladas violentas a gran escala como digamos en épocas anteriores, pero sí se vuelve un poco más focalizada y sistemática, y es necesario precisamente como entender también la dinámica de estas acciones de bajo perfil. Y en este caso, pues a propósito de la iniciativa de este gobierno, pues digamos que hay que evaluar la posibilidad de diseñar si esos acuerdos de paz que resulten incluyentes a todos esos grupos, o por lo menos sí diseñar unas estrategias para la ocupación de esos pasillos de poder que están dejando entonces las negociaciones de paz en los territorios y que ha impedido que este fenómeno del conflicto armado que vivimos termine. Entonces, muchas gracias. Ese es el trabajo.